Compañeros y compañeras en Neuróticos Anónimos, distinguidos invitados, tengan muy buenos días. Mi nombre es Roland y pertenezco yo al programa de recuperación. Le agradezco en gran manera al comité organizador por haberme tomado en cuenta y invitarme. Le agradezco a Dios por siempre mantenerme sano y salvo y acompañarme a cumplir con mis compromisos. Vamos a hablar el tema y espero que escuchemos no con la cabecita, escuchemos con el corazón. Porque si yo escucho aquí es oír, yo solo oigo. Hay que aprender a escuchar. El hombre, el ser humano sensato, benévolo, justo, aprende a escuchar con el corazón. Esa metodología a mí me la enseñaron cuando llegué al seminario, a la Compañía de Jesús a la edad de 13 años, decía el padre, Dios en gloria lo tenga, de nacionalidad irlandesa, el padre Roca. Escuchemos con el corazón para que desarrollemos ese patrón de domesticidad, ser doméstico. Y ustedes entienden eso, que son padres de familia. Si tienen tres hijos y uno de ellos aprende a escuchar con el corazón, no les va a costar guiarlo. Es una persona obediente que se va a adaptar a la política que supuestamente los papás quieren llevar en el hogar. Pero cuando hay un hijo que solo oye con el oído, es una persona bien difícil de guiarla. Es uno de los patrones que nosotros debemos de entender por el cual se los hace difícil caminar en este ambiguo camino. Porque vaya que es difícil en la sociedad en que viven ustedes y vivo yo. Es difícil. Necesitamos un alto grado de domesticarnos. Domesticar. Una palabra que siempre en el lenguaje gitano se ha aplicado al reino animal. Fíjate que tengo un potrillo y está bien doméstico. No, esa palabra tiene que ser para todo reino. Y alguna vez me tocó dar clases en la escuela de agronomía en Costa Rica. Estaba muy jovencito en ese tiempo. Y yo hablaba, oía a los agrónomos que se iban al campo. Yo no iba al campo. Yo daba materias que no tenían nada que ver con el campo. Daba química, sociología del proletariado. Pero el día que llegaba, ya domesticamos el árbol, ya está doméstico, lo viste, el injerto que hicimos. Usaban la palabra de ellos de domesticar un árbol. El del campo, el campesino, domestica el animal. Pues nosotros tenemos que domesticarlos. Ese es nuestro problema, no somos domésticos. La persona que no es doméstica siempre va a encontrar un pero a las cosas. Siempre. Y se le va a hacer bien difícil cultivar la virtud más grande que Dios quiere que tengamos. Y que la dejó especialmente para el reino humano, que se llama la gratitud, una de las más grandes virtudes que puede tener el ser humano. Por eso es que nosotros no sabemos agradecer. Yo hoy que le decía a la persona que me recogió en la central y me trajo, hoy que llegué a la central camionera, porque no traje coche, me vine en camión, vengo de Querétaro, allá estoy dando una conferencia en la universidad. Fui bajándome en la central y bajé del camión, y pasé y había aquella cosa que se pasa, que se le da vuelta, así está entrando al pasar. Híjole, me vino aquella alegría. Inmediatamente dije, Señor, gracias. Otros jamás podrán estar en esta central. Pues sí, tienen 50 años en las marillas. Ustedes podrán decir, se estoy yendo a los extremos. No. Si también aquí, sin necesidad de estar en las marillas, hay gente que nunca va a poder llegar a Zambor, a tomarse un café y se va a morir a los 80 años nunca. Y yo no poder disfrutar eso, de llegar a una central, de bajarme de un camión, de llegar acá. Porque estamos así, como estamos ahora aquí, fíjense. Porque esta es una oportunidad para crecer espiritualmente.
Es una oportunidad para encontrar un nuevo despertar espiritual. Esta es una oportunidad. Una oportunidad que siempre ha sido explicada a través de los siglos, dice la carta de los Hebreos. En la reunión de los santos en fe, allí está la grandeza divina. Allí está el perdón de la desobediencia. Yo no sé cómo el ser humano anda buscando que lo perdone el sacerdote, que lo perdone su mamá, cuando él es pobre de fe, y cuando una persona es de fe, basta para perdonarse él. ¿Por qué tengo que ir hasta Brasil a que mi mamá me perdone? Yo soy un hombre de fe. ¿Por qué tengo que ir a pedir perdón a mi mamá? ¿Por qué? Ese es un asunto terrenal. Oh, ando pidiendo perdón y estoy de la chingada. Todavía me pegan a la cabeza los tabúes, los mitos. Y digo esto porque sé la gente que está enfrente aquí. Alguna vez yo tuve neurosis y la puedo tener por ahí un poco detenida, pero psiquiátricamente, que es mi profesión por la cual yo vivo, sé lo que es la neurosis. He leído su libro maravilloso que tienen allí. Lean el capítulo 5 y el 4 de la etiología de la enfermedad. Ese capítulo da una enseñanza maravillosa. Y les digo esto: siempre y cuando la persona no se domestique, se le va a hacer muy difícil caminar en el camino de la luz, como dijo Jesucristo alguna vez. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Eso lo dijo en una forma parabólica. El que a él llegara sin fe, porque eso es lo que quería dar a entender él. El que a mí viene sin fe, solo por llegar, puedo escuchar al chingado de rola, nombre, a ver qué madre dice. Todo no tengo nada que hacer, voy a ir. No, así no es. No, voy a ir a escuchar a ese cabrón, a ver, algo voy a aprender. ¿Eh? Algo. Es chaparrito, pero lo culero no se le quita. Pues sí, pero de eso va a aprender. No, va a llegar fulano. Y no, llegue con fe. Eso quería decir Jesucristo. El que a mí viene, no andará en tinieblas, pero el que llegara a él con fe. Entiendan ese pasaje, lean ustedes en el San Juan 8:12. O si es al revés, ahí me disculpan, creo que es 12:8, no es 8:12. ¿Ah? Y si me he equivocado porque ando un poco desde el lado, ahí le dan vuelta, pero no se cambian los dos números, pero es 8:12. ¿Ah? Ya con una idea, hombre. Hagan lo que decía mi abuela, el yugo a señas y el torco a panas, ya con una ceñita ya la... ¿Ay? Vamos a tocar el tema. ¿Cuánto afecta la neurosis en lo sexual? ¿Tienen el tema que han escogido ustedes? Ay. ¡Sí afecta! Pero afecta como el ser humano lo quiere vivir. Porque lo sexual es un instinto dado por Dios que se va a hacer por necesidad, por una necesidad biológica, como se adquiere un plato de comida. Hoy que cuando vine ya traía necesidad en el estómago de tomarme un desayuno, y por ahí fui a desayunar al TOC. Porque hoy me doy ese tipo de lujo de ir al TOC. Antes iba a un mercado. Así es el sexual. Así es. Es una necesidad. Yo no sé cómo agarran de tabú el sexo. Bueno, así les han enseñado, ustedes no tienen la culpa, y parte de esa chingadera tiene culpa la religión, estar metiendo ahí el sexo. No, el sexo no es pecado, el sexo es una necesidad biológica. Es más, alguien que no esté en un grupo y otro tipo de pacientes que por el hecho de privarse de una vida sexual son neuróticos, no aguantan. Se los anda llevando la chingada. Pero cuando tienen una vida sexual bastante tranquila,
No, pues allá andan hasta bailan en la calle, se ríen y todo eso. Sí, pues va. Por eso yo no es cuestión de que solo decir, no, yo ya no quiero tener nada que ver con hombres. No, no, si es que el hombre no solo necesita para lo sexual, se necesita para la afectividad y el cariño, porque aquí le va algo, ¿eh? Ahí es donde afecta, no tanto en lo sexual. No, en lo sexual no. Afecta la neurosis en la otra área más delicada, más, de más utilidad, de más sustantivo, es lo afectivo y cariñoso. No me vengan diciendo que los neuróticos están aquí son cariñosos y afectivos, ni más. Amanecen queriéndose agarrar a mordidas y no hayan así morder. No. Para que un hombre o una mujer se mantenga de pie, caminando, cantando, saliendo al frente de sus deberes, de sus responsabilidades, de sus compromisos, necesita una vida afectiva y cariñosa. Una mujer, un hombre pueden tener relaciones sexuales todos los días, dos veces diarias, pero si no hay afecto y cariño, se tratan como objetos, esos viven de la chingada. Son dos cosas que van de la mano. ¿Eh? No, si la vida sexual, si ahorita yo tengo hambre, me como un plato de comida, mi cuerpo tomará otro rumbo, sentirá otro nivel de energía. Ah, pues así es lo sexual. Lo sexual, si alguien tiene una vida sexual, que la tenga. Es más, eso contribuye para que la neurosis ayude un poco. Una vez hicimos un estudio en Costa Rica, en Cartago. Y yo ni pensaba que era alcohólico en ese tiempo. Decía que era un bebedor normal y pasaba tirado 8 días. Ni sabía que era bebedor normal. Nada más que yo decía que no tenía problemas con la bebida porque no le pedía a nadie, ni andaba de mendigo en la calle, pero pasaba debajo de la cama 8 días. Entonces se me tomó en cuenta el equipo de jesuitas, un sociólogo, un neurólogo, un antropólogo y un psiquiatra, y me tomaron en cuenta. Hicimos un estudio sobre este problema de la neurosis con solo mujeres viudas y divorciadas. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¿Ya han visto ustedes una gatita, un gato cuando tiene cría y se les quiere agarrar la cría, cómo se pone la gata? Recuerdo doña Balbina, voy a mencionar el nombre como ustedes no la conocen. Doña Balbina la Grande. Allí en Costa Rica ese apellido existe, la Grande. Empezamos platicando, recuerdo que el padre Macal, que ahora radica en Japón, le dijo: ahora vamos a ver el problema sentimental y sexual. No. A mí no me hablen de esas diabluras. Yo no quiero saber, dijo la señora así, estoy hasta aquí. No, y el problema fue cuando ya se sentó y empezó a evaluarse, porque ella quería que le dijeran cuál era su estatus emocional, psicológico. No, pues estaba de la chingada la señora. Se estaba paseando en unos nietos, en los hijos ya la habían abandonado. Claro, terrateniente, ganado, café, es un país muy cafetalero. Todo tenía, menos salud. Porque ella ya tenía 15, 20 años de que ella se aferró, que ella ya no quería saber nada de Satanás en cuanto al sexo. ¿Y cómo le había puesto? Al sexo, Satanás. Algo que es divino, que Dios lo ha regalado. Mire, son 7 instintos que Dios le ha dado a cada ser humano. Mire, 7 instintos. Es lógico que los neuróticos, nosotros los alcohólicos, tenemos los instintos de la chingada. Le puedo poner un ejemplo de cómo están esos instintos. Para una persona con un alto grado de neurosis o un alcohólico como en mi caso. ¿Ya han visto ustedes, no todos, ¿verdad? Pero algunos de ustedes han visto un accidente entre un trailer y un Jetta en la carretera? Yo sí ya los he visto. ¿Qué es el Jetta que no se sabe cuál es lo de atrás ni lo de adelante?
Ah, pues así quedan los instintos, así andan los instintos de un neurótico y de un alcohólico. Cuando uno es alcohólico llega a un grupo, los instintos los tiene todos jodidos. Aquí le van los instintos, son 7. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. El instinto del ser, el instinto del tener, el instinto del actuar, el instinto del apasionamiento, el instinto sexual, el instinto social y el instinto de conservación. Solo le voy a explicar dos instintos para no llevarme tanto tiempo. En algunos temas yo los he explicado uno por uno, pues me llevo hora y media, 2 horas. Solo dos, rapidito. El instinto del ser. Cada quien que se juzgue, yo no soy quien para señalarlo. Yo hice, yo, que llegué de la chingada en ese instinto. Para que sea un buen ser humano, ese instinto tiene que florecer con benevolencia, con sensatez, con prudencia, responsabilidad, orden, buena comunicación, buena relación, ser justo. Díganme qué neurótico llegó con esas virtudes al grupo. ¿Cómo no pueden decir, ay, es que yo soy un ser humano? No, mi madre, está de la chingada. ¿Dónde está la sensatez? ¿Dónde está la generosidad? ¿Dónde está la bondad que pasaba peleando con toda la gente ahí? ¿Dónde? Para un buen ser humano, fíjense bien, tiene que ser sensato, benévolo, prudente, leal, justo. ¿Va? Yo de esas cosas, yo no llevaba nada. Mira, un gusto saludarlo, ¿eh? Sabe que no estaba acordando de usted. Entonces, ese instinto está en la chingada. Voy a mencionar solo otro de los 7, de los 6 que les quedan, el social. Dígame qué neurótico tiene una buena relación social, amigos que se sienten en una mesa a platicar y con su familia, buenos días, ¿cómo están? Con aquella comunicación, aquella generosidad. Mi madre, se levantan así con una cara, parecen rinocerontes así. No se ven en el espejo porque se quiebra el espejo. Como son macanas, tienen que comprar otro. ¿Eh? ¿Ah? ¿Dónde? Y solo esto. Y si yo les pusiera el instinto sexual, el instinto de tener, el instinto de conservación, el instinto del actuar. No, mi manera de actuar era, pero, indeseable. Indeseable. Prepotente, fanfarrón, soberbio, mitómano, cleptómano, narcisista, misógeno. ¿Cuál actuar? ¿Cuál? Díganme ustedes un neurótico con un alto grado, porque en eso radica esa enfermedad, un egoísmo innato, que el único sustantivo ahí tiene que ser el amor. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay neuróticos, yo he platicado así en corto con neuróticos, que les ofende, no digamos el don, la virtud, como le quieran llamar, solo la palabra les ofende. Así un corto platicado yo con neuróticos. No, esa palabra no existe para mí, amor. No, amor. Lo que tengo allá en la casa me estorba. No los quiero ni ver. Los he corrido y no se van. No, si la que tiene que irse es usted. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Yo no les he hecho nada. Ay, cabrón. Así. No quieren saber ni el término amor, así, ni verbal. No digamos en la práctica. No, si es que lo sexual tiene que ser alimentado por la afectividad y el cariño, y allí es donde está la parte delicada del neurótico. No, si ves el neurótico, tiene esa reacción instintiva, porque es un instinto que Dios lo dio, de los 7, el instinto sexual. Vamos a ver el instinto del apasionamiento. Va.
Lo que pasa es que en nuestra cultura errónea, la palabra apasionamiento solo la ubican en la mujer. Mira, eso está apasionado de la mujer. Y mira, la mujer loca, eso está apasionado del hombre. No, eso no es cierto. La pasión, el instinto pasional, eso aparece en todo. Usted carga un coche porque se apasionó del estilo, del color. Usted pinta su casa de un color porque usted está apasionada de ese color. Un día vi ese color, así voy a pintar mi casa. Mira el coche ese, qué bonito. Yo, por lo menos, yo tengo, en cuanto al automovilismo, yo me apasiona el gris oscuro. La camioneta que tengo ahora es una gris oscura. El gris. Yo soy muy amante a las cosas oscuras. Negro, gris, blanco y azul. Hasta hoy es que medio me deschavete y me pongo algunas camisas medias coloretes. Pero toda la vida fue gris, blanco, negro. Y yo me apasionan esos colores. A mí me apasionan. No es que yo me voy a apasionar solo de una mujer. Posiblemente aparezca alguna vez. ¿No? Pero la pasión es en todo. ¿Eh? Usted va pasando por un centro comercial. Ustedes, las mujeres que son bien curiosas para eso, y ven, mira esa blusa, y dice por allí, apartado. ¿Se mete? Mira, apártemela, no me la vaya a vender. Hay más, sí, hay más, pero yo quiero esta. Es pasión. Y la apartan. Yo he hecho lo mismo. Ahí lo tengo. ¿Cómo se llama el centro comercial que está en entrada? La Asunción. Vía Asunción. Ah, pues para casito está Soriana, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Soriana. Pues adentro hay una relojería. Y como yo tengo esa adicción a andar comprando relojes, encontré un relojito cuadradito así. Y ya me había gastado el dinero. Pues dejé 500 pesos. Y después vine, no sé cuánto, a los meses, a los dos meses regresé, pero me llevé el reloj. ¿Va? Hoy no me lo pongo ni madre, pero me lo llevé. Me apasioné de él. ¿Van entendiendo? ¿Vamos entendiendo? No, que es que la pasión solo es para la mujer. No, quizás es donde menos se practica la pasión, porque si realmente un hombre o una mujer estuviera apasionada de su pareja, yo creo que tratara por todos los medios de darle buen uso. Pero va a ser buen uso, está alimentando a la madre todos los días. No, porque la palabra buen uso no la entiendan mal ustedes, que solo es usarla como un objeto. No, buen uso es la antesala del buen trato. Y si no veamos en las camisas, no sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí me pasa que entonces paso épocas poniéndome solo las mismas camisas. Dice la muchacha, óigame usted, le estoy lavando las camisas, yo creo que ni se las pone, no que las baja y las eche otra vez ahí. No, es que me agarra eso y paso tiempo que hay camisas que no me las pongo. Me apasiono, me agarra eso de momentáneo y apasionarme de esos colores, de esas camisas y me las pongo cada semana o cada 15 días o así. Ah. Como me apasiono, entonces vengo y le digo a la muchacha que me las cuide, que las planche, que las lave, que las mantenga siempre porque me las estoy poniendo. Trato de que se le dé buen uso. Y después viene el buen trato. A esa ropa hay que tratarla bien. Se lleva a la tintorería. Si tiene una mancha, se busca la manera de ahí, ver que estén bien. Entonces ustedes, a su pareja, van a tratar de darle buen uso para que después venga el buen trato. ¿Y qué es el buen uso? No, verla como ser humano. Estar pendiente de sus necesidades. Sentarse a platicar con ella, de vez en cuando tirarle su florecita. Mira, ya tenemos tanto tiempo de casado y no se te desaparece la belleza. Todavía tienes algo por allí que me acalambra. ¡Ay, pues sí! ¡Ay! No, el negrótico es chinga tu madre. ¡Así va! ¡Sí! Si es la mujer negrótica, llega el hombre ahí medio atontado. Oye, dime, ¿qué has hecho de comer? Ya venís a chingar, cabrón, siéntate, ya te voy a largar.
¿y entonces? ¿Y entonces? Pero vayan a preguntarle, estoy en el grupo de Al-Anon, estoy en un bellísimo programa y me estoy recuperando. No es cierto, lo que he aprendido es a mitómana. ¿Qué cree que se está recuperando solo porque todos los días viene a sentarse al grupo? Eso no es recuperación. Esa es parte. Esa es una de las herramientas, porque Dios nunca va a entrar allí como entré yo y entran ustedes a decir lo que tenemos que hacer. Él nos da herramientas. Yo para estar parado aquí, tuve que usar esas herramientas. El grupo, mi padrino, el programa, el saber escuchar aquí, que me disculpe mencionar, me encanta cuando me toca compartir con aquí mi compañero Dante. Desde que lo conocí la primera vez, me dejó una enseñanza maravillosa en Fresnillo, Zacatecas. No, en Zacatecas. Después fue que lo vimos segunda vez en Fresnillo. Creo que si no estoy equivocado. ¡Claro, yo lo estimo mucho! ¡Me dejó una gran enseñanza! Me hace recordar cómo yo era una piltrafa en el alcoholismo, tirado, sin zapatos, vomitado, sin camisa, sin uñas, sin piel, porque soy un alcohólico crónico. Yo tengo que hacer uso de lo más mínimo para ponerme a mantener a flote. No, solo me voy a sentar al grupo. Ya te quiero hablar fulano ante el padre, que tenga su madre, yo ya sé todo eso. ¡No, así no es! Estoy muy contento que lo va a tocar ahí, creo, en Teocaltiche, ¿verdad? ¿Sí? No creas que estoy contento porque vengo a hablar aquí, si lo hago todos los días. Acabo de estar dando una conferencia en Panamá y luego regresé a Querétaro. ¿Lo hago todos los días? No, disfrutar el abrazo, el saludo del compañero, que los vimos allí, Gerardo le llamo a usted, ¿ah? Entonces, eso. ¿No creen ustedes que yo necesito sacarme 2,000,000 de pesos en la lotería para andar bailando en la calle? No, la gratitud tiene que ser en lo más mínimo para poderles desarrollar. Les voy a poner un ejemplo cómo es la gratitud. Miren cómo es la gratitud. Se lo voy a poner un ejemplo en el campo material. Si ustedes tienen un sueldo de 1,300 pesos y allí en la caja popular abren una cuenta o en un banco y están llevando cada semana 50 pesos, 50 pesos que ustedes no van a necesitar de los 1,300 que ganan semanal. Cada 15 días. Y eso va creciendo, va creciendo. Un día ustedes se sienten respaldadas y andan su carterita y se gastan un dinerito. Ustedes saben que tienen allá, que ustedes no están desprotegidas, tienen allá. Ustedes se sienten seguras. Ustedes saben que si se gastaron 1,000 pesos, allá tienen dónde ir a sacar para seguir resolviendo los problemas, y ustedes siempre con aquel buen hábito de estar guardando 50. Sí, pero dice la gente, no, ¿yo para qué voy a guardar 50 pesos? A mí eso sí que no. Yo sí debo de guardar 10,000. No, no seas buey. Si tú guardas 10,000, al rato lo estás sacando porque te quedaste sin nada, lo vas a necesitar. No, si tú guardas lo que no necesitas en el momento. Pues así es la gratitud. No que la gente quiere sacarse un premio mayor para empezar a agradecer. No, es poquito. Poquito. Yo mi gratitud comienza cuando ya salgo de mis ocupaciones, que vaya, que tanta pavosada que tengo que hacer todo el día, y llego al grupo. Gracias, Señor. Estoy en el lugar indicado. Hable quien hable, yo a escuchar. Allí razono, comprendo, entiendo, escucho y descanso en el grupo. Todo se me presenta allí. Ya tengo el trabajo, en vez de no puedo decir que entiendo, que comprendo, porque hay que andar en chinga y que este, que el otro y que el otro. Pero ahí en el grupo, yo quiero decirles, hoy en día, yo, el lugar más brillante para mí es cuando estoy en el grupo. Allí logro disfrutar un poquito de todo lo que yo me merezco. Descansa ahí sentada en la silla.
En vez de si llego un poco cansadito en los pies y le digo a un compañero, perdonen, présteme una silla y pongo el pie este así, así sobre la silla, y ya. No me dice nada. Pido permiso. Sí, siéntese, acomódese, ¿no? Y ahí tranquilo. ¿Eh? Y si ya me toman en cuenta, me dice, padre, ¿no quiere venir a hablar a la tribuna, compartirlo? Ay, ¿cómo no? Ya. ¿Va? Yo sé que las salas de cine ofrecen un recreamiento excelente. Yo sé que el estadio, algo que me gusta, el fútbol, pero no logro conjugar tantas cosas maravillosas que yo necesito como alcohólico, como cuando estoy sentado en el grupo. Y muchas personas vienen al grupo por compromiso. Y esa es una mínima parte. Ustedes tienen una literatura maravillosa, yo he leído La etiología de la enfermedad, Las leyes de la enfermedad. Yo no sé por qué ustedes lo ven con indiferencia esos libros. Y abundan la justificación. Es que no tengo tiempo. No, este video se me olvida. Pues sí, se te olvida porque está llena de prejuicios. Yo pasé eso. Durante uno está lleno de prejuicios, no se le va a quedar nada. Nada. No tiene que quitarse los prejuicios. Yo ya sé que dentro de Alcohólicos Anónimos, donde yo pertenezco, ustedes lo saben, a unos les voy a caer bien, a otros les voy a caer, ay, que te mal, eso ya lo sé, ¿para qué me voy a andar quebrando la cabeza? ¿Para qué? Estoy convencido que yo voy a estar rodeado de un puño de gente enferma, al igual que yo, como dice mi compañero Dante, una raza rara. Es la verdad, eso somos nosotros, raros. En todo el día pensamos un puño de chingadera y andamos hasta de traje, de corbata. Mira, viene don fulano de tal y supieran el cabrón cómo trae la cabeza. ¿Verdad? De la chingada. Mentando de la madre hasta el que no ha nacido. Porque así somos. Así somos. ¿Por qué lo sé? Porque así he sido yo. Así he sido yo. Entonces, ustedes dicen, ¿hasta dónde afecta la neurosis en lo sexual? No, el sexual es un instinto que allí está. Y usted, por ser parte de la naturaleza, por ser parte de una divinidad, por ser parte de una economía espiritual que Dios tiene aquí en la tierra, si usted es parte de eso, usted esos instintos tiene que usarlos, tiene que enderezarlos. Pero antes, hay que ver por qué afecta la neurosis en el sexo. Porque nosotros abandonamos un área tan importante que se llama afectividad y cariño. Eso es el problema. Porque las pasiones son las que designan las emociones. Las pasiones, el deseo, el amor, el miedo, la tristeza, la alegría. Esas son pasiones. Esas son las que designan las emociones. Si usted se priva de una pasión, es lógico que 2 horas después, 1 día después o 3 días después, va a andar una emoción de la chingada. Todo el mundo habla que las emociones, no. Las pasiones son las que designan las emociones. Allí se hacen presentes los dos poderes, lo sensitivo y lo vegetativo. Porque acuérdense ustedes que nosotros los seres humanos tenemos 2 tipos de actos. Están los actos humanos y los actos naturales. Los actos naturales son los que el hombre no tiene control de ellos, como es el dolor, la alegría, el placer. Esos son actos naturales, parte de nuestra naturaleza. Y están los actos humanos, aquellos que tienen que ver con nuestra voluntad. Ya nosotros sabemos si los hacemos o no las hacemos. Entre esos actos humanos está la afectividad y el cariño. El acto natural es lo sexual. Es natural. El hombre y la mujer no tiene control de ello, porque eso Dios lo dejó así. Así pues, como cuando alguien hace una construcción y le deja por allí unos hierros para toda la vida, nadie los puede tocar. Allí quedaron.
Así hizo Dios con nosotros. Lo grabó 7 distintos que el hombre y la mujer no los puede cambiar. Por ahí les han metido a ustedes un puño de cosas. Respeto, ¿verdad? Sus intenciones, que Dios los socorra en ese aspecto. Que la religión ha cometido muchos errores en ese aspecto. Fíjense ustedes. Bill tiene una partecita ahí que creo que debe de estar en el libro, en la literatura de ustedes. Yo no la he estudiado muy bien toda. Tengo esos libros por allí que me regalaron por allí una vez en un congreso, en un evento de neurótico. Dice Bill: el éxito de nuestro programa y el éxito que hemos tenido ante esta enfermedad llamada alcoholismo fue el cambio de este término, de cambiar el término de pecado, el alcoholismo, como pecado, y ponerlo como enfermedad. Allí el alcohólico le encontró más sentido. Imaginen ustedes que hubieran seguido con esa secuencia, y es que el alcoholismo, así como la religión, Alcohólicos Anónimos hubiera seguido con eso, es que el alcoholismo es pecado y es pecado. ¡Ay, cabrón! Y con todas las chingaderas que yo hice, no, pues ya estuviera rete condenado. Yo no estuviera ni asado, ni dorado, no que tostado de la llama. Porque vaya que hice un puño de chingadera. No, ni madre. Yo soy enfermo. Y una enfermedad que Dios está consciente. Y es más, y tuvo misericordia cuando yo la reconocí. Porque la palabra para ser carismático ante Dios, solo se necesita una cosa. Ustedes saben qué es la palabra carisma, ¿no? Alguien que caiga bien. Que tiene carisma. Ustedes saben eso. Entonces, para ser carismático ante Dios, solo hay una forma. Tener un pleno conocimiento de mis limitaciones y aceptarlas con agrado. Con eso, yo soy carismático ante Dios. Hoy soy consciente de mis limitaciones, así se ve, y soy feliz en así, con una pierna más corta que vos, mi chaparrito. Ya no me niego, ni estoy peleando con mi naturaleza, así soy, así nací, y así voy a ser. Y si alguno no le escucha como soy, porque le reclame a Dios, porque no tengo que ganar, ¿vale? Eso es ser carismático ante Dios. Acéptese, acepte sus limitaciones. Porque carisma es una palabra latina. La vamos a traducir del latín al español y del griego al español. Carisma en latín, traducido al español, quiere decir don. En latín. Y en griego, deje de hablar chingaderas, dice que y en griego quiere decir estar en gracia. Y estar en gracia en hebreo quiere decir estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo conmigo, con lo que Dios hizo conmigo. Yo estoy de acuerdo. ¿A qué voy a querer ser de 1,80 y con pies buenos y todo eso y andar de la chingada como mío muchos años? Alfa, ya. Ay, cabrón, pero en una cabecita de la chingada. No les calienta ni el sol a pesar que está fuerte. ¿Entendieron? Carisma. En latín es un don. En griego es estar en gracia. Y en hebreo es estar de acuerdo. ¿Ves? No, si esa gente que escribió eso, eran chingones. Si los que los hacemos los bueyes somos nosotros. Ay, que yo soy carismático, cabrón, si le caen mal hasta el perro de la familia, hombre. ¿Y por qué? Por culero. ¿Por qué otra cosa? Por eso yo les digo siempre, pídanle a Dios. Ustedes pídanle a Dios. Díganle, Señor, aunque no se me quite lo pendejo, pero quítame lo culero.
Van a haber preguntas, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ahí le vamos a seguir entrando más. Ojalá hagan las preguntas. No porque yo sea yo, o estoy aquí. Háganlas porque tienen necesidad de hacerlas. Todo en este programa, que es parte de la carisma, es que ahí comienza a ser carismático ante Dios. Reconocer que yo tengo necesidad de aprender, de conocerme, de entender, de comprender, de aceptar. Porque tenemos que darnos cuenta de una cosa. Todo el berenjenal que tenemos del pasado, todas esas equivocaciones del pasado, no fue por otra cosa, sino que por falta de conocimiento. Decía Pío XI, en 1822, fue el que bendijo el Cristo que está en el Cerro de la Corcovado en Brasil, y bendijo al ingeniero que lo hizo, a Héctor da Silva Costa. Dijo estas palabras: la ciencia puede ayudarle al hombre si no ignora la justicia, porque la conciencia es la única parte del ser humano que tiene que ir de la mano con la ciencia. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos abriendo la conciencia para poder tener conocimiento y poderlos considerar hombres de ciencia. Por eso cuando dio la charla a los médicos, ustedes pueden ver en las charlas médicas, el 49, 44, el 49 y el 58, dijo él: no, Alcohólicos Anónimos es sintético. Y decimos esa palabra porque no tiene sus principios originales creados por él. Hemos agarrado de muchas cosas. Por eso con estas palabras quiero darlas a entender, amigos de la medicina. Aquí está lo mejor de la ciencia. Le quiso decir, aquí es donde usted puede tener conciencia de ello. Donde usted puede crecer en conciencia porque está lo mejor de la ciencia. ¿Eh? Pío XI así lo manifestaba. La ciencia, la conciencia es la única área del ser humano que tiene que ir de la mano con la ciencia. La conciencia con la ciencia. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Conocernos nosotros. Yo me di a la tarea de conocerme quién era yo. ¿Por qué era tan soberbio, tan prepotente? Es lógico, porque era un acomplejado. Porque siempre pensé cosas que nunca las iba a tener. Siempre luché por cosas que no estaban dentro de mi mapa, dentro de mis posibilidades. El neurótico así es. Quiere que todo el mundo cambie en su casa y que todo el mundo sea complaciente con él, cuando no se quiere dar cuenta que él está falto de carácter y de criterio. Y con que cambie todo Aguascalientes, yo no voy a tener criterio ni carácter, mientras no cambie. Porque siempre me ha gustado lo fácil. Siempre le he huido al sacrificio. Les agradezco y vamos a entrar a la etapa de... Aquí tengo la pregunta que dice: si mi esposa me da cariño, amor, me dice cosas bonitas, ¿por qué no lo siento igual? Les pido de favor que tomen asiento, que guarden el silencio debido para que dejemos escuchar. Ya que si no escuchamos, pero dejar escuchar, ¿verdad? Dice la pregunta que si mi esposa me da afecto y cariño y me dice cosas bonitas y yo no respondo de la misma manera porque no lo siento. Ahí está. Es lo que hablábamos hace rato, fíjense bien. Tenemos que empezar a cultivar eso. Ese es parte del medicamento que necesita el neurótico. Ese es parte del medicamento que va a necesitar para poderle irle quitando fuerza a ese egoísmo. Usted no espere sentir, porque usted tiene que aceptar que está enfermo. Usted está enfermo. Y le voy a poner ejemplo mío. Yo doy clases en el seminario en San Cristóbal de la Casa. Estoy desde el año pasado. Ahorita porque estoy supliendo un conferencista allí en Querétaro, en la Ibero. Y yo estoy dando esa conferencia
en la Facultad de Filosofía, de Derecho, Derecho Canónico, y en la Facultad de Sociología. Fíjense bien, pero yo estoy en San Cristóbal de las Casas. Es lógico que ahí ya sabe la gente quién está allí en esa habitación. Lo que menos se han de dar cuenta es que soy alcohólico, pero que saben que soy un jesuita. Y saben ellos la formación de un jesuita. Eso no lo desconoce la gente allí. Tienen el concepto. Mucha gente no conoce el concepto, el jesuita. Conoce de otras congregaciones. Porque uno lo nota, ¿y en qué parroquia está? Los jesuitas no están en ninguna parroquia. Uno se dedica a las universidades, a la ciencia, a formar, a trabajar. Sí, se practica lo dogmático, pero bueno. A lo que quiero llegar es esto. Esa gente no sabe que yo soy alcohólico. Esa gente no sabe que yo estoy tronado. Esa gente no sabe que soy un misógino, un prepotente, un soberbio, un inmaduro, un hipersensible y un ampuloso. No lo saben, pero yo sí lo sé. Entonces salgo de la habitación. Padre, que le vaya bien, que Dios vaya con usted. Gracias, muy amable, como usted también, que Dios me la bendiga y me la proteja todo el día. Espero saludarle en la tarde. Ay, cabrón, y por Dios, que su puta madre se supiera como vos. Pues sí. Porque ellos no saben que yo soy alcohólico. Es más, un día le dije a una señora, que era, medio le expliqué que era que yo iba a los alcohólicos. Ay, que no le afecta estar con esos tronados. Ay, cabrón, y supiera cómo ando yo. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Yo tengo que practicar, pues es parte de mí, es parte de mi recuperación, el volver a ser noble. ¿Dónde lo dice? Claro, ustedes no ven ese libro, Los Neuróticos, pero si quieren, véanlo en el tal como lo divide en la glosa 21. Usted tiene que regresar a esa sociedad que un día despreció, o regresar a esa sociedad que un día ella lo despreció por borracho, por sinvergüenza. Yo tengo que regresar. Señora, buenos días, que Dios me la bendiga. Contestar de la misma manera. ¿Ustedes creen que yo lo siento? No, ni madre. Pero como yo ya sé que soy alcohólico, y mi deber es actuar de la misma manera. No ando preguntando, es que ya no me dijeron que soy alcohólico, ya no me dijeron que soy bien culero para amar. Usted tiene que hacer eso. ¿Me entendió el que hizo la pregunta? ¿Eh? Para que después no vaya a decir, no entendí ni madre. Sí, es cierto que el español las dos palabras no las hablo bien, yo les he pedido disculpas a ustedes. Las palabras con R yo las pronuncio mal. Yo hago esas cosas. Yo hago esas cosas. Y no crean que lo siento. Ay, yo tengo que. Es parte. Es parte que eso de mi recuperación para regresar a esa sociedad y actuar. Por eso dice la glosa 130. Me gustaría que a los neuróticos le den un vistazo a eso. Dice: el alcohólico o el que te hay en un programa de recuperación, alguna vez tiene que actuar como los normales, aunque no lo sea. Entonces, si a usted, su esposa, se acerca y le da, usted regrese en el beso, en el abrazo, hombre. Es que no siento, no, si nunca va a sentir ni madre porque está pendejo, pero usted hágalo. Otra pregunta. Ustedes ya saben cómo hablo yo. Cuando tengo una relación con una mujer, en el solo involucro lo sexual, me siento bien. Pero cuando involucro lo sentimental, empiezo a sufrir celos, intranquilidad, etc. Tengo mi instinto sexual desviado. Hombre, y se dan cuenta de la única forma que usted va a tener el instinto sexual es que asienta que se quiere volver joto. Eso es lo único que está desviado, porque no se define si es hombre o es un hombre completo con carisma varonil o es un homosexual. Es la única manera como es desviado. Usted fíjese bien, si tiene, dice la pregunta, tiene una relación sexual, hasta allí está bien, pero involucra lo sentimental. Nosotros tenemos tres áreas aquí: pasión, emoción y sentimiento. Y los únicos que dañan esas tres áreas son los pensamientos y los deseos. Entonces usted
No tiene que echarle culpa a lo sentimental. Todos somos sentimentales en algún momento dado. Nuestro problema es lo que pensamos, los deseos. Dice uno de los pasos, no sé, creo que el de ustedes también dice, hemos nacido con un puño de deseos naturales porque somos seres humanos. Pero esos deseos naturales se desvían, los exigen más de lo que los merecemos. Entonces esta persona que hace la pregunta tiene la relación sexual y hasta allí dice que está bien, pero cuando involucra lo sentimental, no, usted tenga cuidado con lo que piensa, con lo que piensa, con lo que desea. Mientras usted no esté pensando pendejado, yo solito estoy en el escritorio, me dice así, pues tengo libre una hora y media y me quedo y me pongo a pensar pendejado. Fulano me invitó a su grupo y yo creo que me invitó el cabrón por sacar pecho, por llevarme, y empiezan los sentimientos, y hijo de su puta madre, y cuándo se va a recuperar, y que no sé qué, y quiere saludar con sombrero ajeno. Y al rato, como a la media hora que ya controlo los pensamientos, agarro el celular y le llamo. Oiga, habla el padre Roland Oliveira. ¡Ah, Juli, padre, ¿cómo está? Solo para preguntarle cómo vamos a hacer para mi llegada, porque yo ya estoy listo para partir para allá. Ya hablándole de otro modo, ya yo ya consciente de que voy a ir y contento. Sí, mire, venga, que lo vamos a recoger en tal parte y que no sé qué, y que el evento va a ser a tales horas. Vaya pues, allá estoy con ustedes, es un gusto saludarlo, que estén bien. Pero media hora antes pensado un puño de chingadera, porque los pensamientos, vale. Entonces, ese es el problema aquí de eso. Y quieren saber ustedes una cosa, por eso el segundo paso de, como dice, de nosotros, yo no sé si el de ustedes, pero es igual, y en la práctica los ayuda igual. Dice el segundo paso, los prejuicios, la oposición obstinada y la indiferencia y la presunción de la juventud es peor que ser ateo y ser agnóstico. Entonces Jesucristo dijo en su propia lengua aramea, habiéndole dado cabimento a la concupiscencia le da luz al pecado y el pecado a la muerte, dijo en Betavara. Es lo mismo. ¿Qué es concupiscencia? Pues es pendejada que uno se le mete, hombre. ¿Qué voy a hacer donde los negrotes ya no se componen, están de la chingada, si van a morir, a mí qué me importa? ¿Va? El problema de ellos. ¿Va? Pero ahí está, ahí, ahí. Así pienso con los alcohólicos, esto su puta madre, me tienen hasta la madre, que no sé qué, que ya que aquí, que no. Ay, y a ratito estoy con ellos. ¿Y por qué estoy bien hoy? Por ellos. Miren cómo está de pendejo uno. Ay. Entonces, esta persona, es que cuando meto los sentimientos, no, si usted va a ser sentimentaloide, porque el único factor para que usted no sea sentimentaloide es que crezca en el amor espiritual, en el amor adulto, ese amor que le va a hacer ver las cosas tal como son. Eso. Y se acabó el sentimentalismo. Ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá, ay, es que mis hijos. Ya déjalos, hombre, tú eres enfermo. No quisiste dañarlos, los dañaste por tu enfermedad. Pero tú no querías ser así, nada más que estás enfermo, acepta. No que siempre se dedican a ver lo que hicieron. Nunca tienen la capacidad, la honestidad de ver. Oh, pues si yo así lo veo, para poder ser tranquilo, feliz. Ay, cabrón, me acuerdo cuando me robé los 14 televisores y me chingué aquellas 8 sotanas. No, estoy enfermo, ya era enfermo, mañoso, cabrón. Yo no lo hubiera querido ser. ¿Ah? Y ya me la llevo tranquila. De modo, me chingué las sotanas y los televisores, ¿y qué voy a hacer? Yo no sé si ustedes hicieron buenas cosas o hacen buenas cosas. Yo solo hice pura chingadera. ¿Ah? Hoy ya no las hago. Ganas me sobra, pero ya no las hago. Man, por eso yo les digo a los compañeros, no me andan invitando a su casa, porque me dan ganas de chingarme las cosas. No, no te creo. No te creo. ¿Otra pregunta? ¿Por qué a veces siento que amo a mi esposa y a veces no? De eso usted debe estar contento, que ya va por el camino indicado. Ya hay ratitos que siente, digamos que no la ama, que la necesita, hombre.
Porque el neurótico cree que no necesita a mi madre y ahí anda llorando como perro detrás de todos. Nada más que no puede vivir con todos, ni con él mismo. Ya eso es una ventaja. Cuando yo empecé a necesitar, a sentir que ya sentía la necesidad de hablar con mi mamá, me dijo mi padrino, ya va por buen camino, porque yo pasé años que no hablaba con ella. A ella le echaba la culpa de la poliomielitis, del alcoholismo, de todo, la pobre señora. Pues como no me decía nada, no me decía nada, entonces se me hacía fácil echarle la culpa a él. Cuando ya empecé a sentir eso, que sí necesitaba la comunicación con mamá, que sí necesitaba compartir una plática, y eso se fue ampliando, fue avanzando. No, ese es el problema del enfermo emocional, del neurótico, que se va a los extremos. Quiere venir un momentito agradable y quiere todo el dito. No, no, esto es despacio, te vaya despacio. Ya eso, ya es cuestión de gratitud. Ya tiene que usted, ese es un factor para que usted se dé cuenta que ya va rompiendo ese hielo del egoísmo. Ya siente usted que necesita, porque el egoísmo trabaja de dos maneras. O queremos todo para nosotros, o no queremos nada para nosotros. Eso es el egoísmo. Hay gente que no, dice que es, se siente omnipotente. Yo no necesito de ningún cabrón. Y no necesito de nada. Y yo vivo aquí en que se lo estoy llevando la chingada. Puro egoísmo. Otros no. No, es que todos tienen que caminar alrededor mía y que todos tienen que estar pendientes de mí, que tienen que estar protegiéndome y tienen que estar resolviéndome mis problemas. Es otra manera de practicar el egoísmo. No crean que la neurosis solo se manifiesta así como la tienen ustedes. Si yo me hinco ahorita y le digo, Señor, ayúdame a esto y esto, y le doy una lista de cosas, esa es una oración neurótica. Neurótica. Estarle ordenando a Dios cuando Dios, en lugar de ser un poco sensato y saber que Dios sabe lo que yo necesito porque Él me mandó a este mundo, Él me hizo, por Él existo, por Él vivo, por Él respiro, por Él veo, por Él oigo, por Él camino. Y le doy una lista. Imagínense ustedes, eso es una actitud neurótica. Eso de no aceptar que usted es orgulloso, eso es una actitud egoísta. No, yo no soy orgulloso, no, yo no soy soberbio. Eso es ser egoísta. No, yo ya acepto mis limitaciones, yo las acepto y sé lo que soy. Es más, antier platicaba yo en una cafetería, que después de que me desocupé, alguien me dijo, óigame, quiero que me vaya a ayudar a mi hija que está estudiando medicina y tiene problemas en una materia, en fisioquímica, bioquímica y neurología elemental. Y a ver si me le echa la mano. ¿Y hasta dónde? En San Juan del Río. Ay, calma, San Juan del Río. Vamos, pues, le dije yo, ¿verdad? No andan ahí los templarios. Algunos me dicen, bueno, ahí me quedo con él. Entonces, no se crean. Entonces, sí. Y ya me fui y lo fuimos. Y fui a explicarle las materias un poquito a la muchacha que quiere ser doctor. Ahí es donde yo me pude dar cuenta hasta dónde el egoísmo hace estragos, hasta dónde el estado neurótico. Que muchas veces ustedes creen que porque uno estudió un poquito, yo sé que hay gente letrada, gente culta, gente intelectual, y va a entender esto, ustedes creen que porque uno ha estudiado teología, psiquiatría, sociología, filosofía, neurología, psicopatología, esta se le hace bien fácil, mi madre. Entre más llena está la cabeza de tantos términos, de tanta filosofía, así le cuesta a uno practicar este programa, porque este programa solo hay una manera de practicar, que es con sencillez. Y cuando una persona se mete al mundo intelectual, lo que menos tiene es hacer las cosas sencillas. Siempre tenemos esa tendencia a ver las cosas difíciles. Entonces, esta persona que hace la pregunta, él quiere sentir ese momento que siente que ama a su mujer todo el día. No, hombre, ya con 3 minutos que sienta, usted ya va por el camino indicado. Usted vaya ampliando eso, se va a ir ampliando. Nada más que tenga cuidado de ir usando los métodos que ustedes usan en Neuróticos Anónimos. Leer el programa, apadrinarse, servicio, estar en su junta. Y siempre allí, porque yo así hago, todos los días. Todos los días.
solo no estoy en el grupo cuando ando en estas cosas, que llevo noche. Yo hoy voy a llegar a Querétaro quizás como 2:30, 3 de la mañana. Entonces no voy a estar en el grupo, pero ya estuve con ustedes aquí. Pero de ahí yo, ¿por qué? Porque yo tengo esa necesidad de estar en el grupo. Yo siento la necesidad de leer el programa. Yo siento la necesidad de apadrinarme. Siento la necesidad de estar sirviendo en el grupo. Hoy tengo 2 días de cafetero en el grupo. Les pedí que me dieran allí. ¿Vale? Soy cafetero en el grupo. 2 días. Porque así es la autonomía del grupo. 2 días uno, 2 días otro. ¿No? Yo agarré 2 días. Yo no lo hago porque vean, por eso, no, por necesidad. Eso es. Dijo el doctor Bo una vez. Dime, Señor, el camino del servicio. Y yo puse la parte más importante, la necesidad de servir. El servicio solo se hace por necesidad. Y estar en el grupo se hace por necesidad. Usted, que ya siente ratito que ama a su mujer, usted por necesidad, siga practicando eso. Y cuando ese momentito le llegue que siente que ama a su mujer, disfrútelo. Y cuando llegue el otro momento que siente que no la ama, disfrútelo. No trate de cambiar, son estados que van a ir así, y usted media vez esté aquí en el programa, vaya buscando recoger, esos estados van a ir cambiando como le han cambiado mucho y le cambiaron a mí. Porque, ¿qué hacer con una persona que no quiere o no puede tener relaciones con su padre? Pues allí hizo 2 preguntas en una. Dice él, ¿qué se puede hacer con una persona que no quiere o no puede? Si no quiere, es cuestión psicológica. Si no puede, es cuestión orgánica, algún problema de tener. Eso hay que ser comprensivo y prudente. Porque cuando se dice no puede, es porque está pasando algo mal orgánico. Yo conozco parejas, ¿verdad? Porque yo manejo una profesión que esos son los casos que se ven. Como psiquiatra, como jesuita, como sacerdote, siempre ustedes ven que cuando hay una pareja tiene problemas sentimentales, pasionales o psicológicos, van a buscar al economista y al contador, van a buscar al psiquiatra o al sacerdote. Yo conozco parejas que la mujer, por ciertas cosas orgánicas, deformaciones, enfermedades o cosas por el estilo, por consejo médico, no puede tener una vida sexual plena. No la puede tener. Tiene problemas en el falopio, en la matriz, o en el ovario, o X, cualquier cosa. A eso se le aplica la palabra no puede. Porque oiga bien la pregunta: ¿por qué? ¿Porque no quiere o no puede? No. Si no puede, tiene que ser comprensivo, tiene que estar consciente por qué es que no puede. Ya tiene algún problema que no le permite tener esa relación. Hay que esperar, posiblemente después se normaliza la cosa con un tratamiento médico, si es que existe algún problema bacterial. Pero si es que no quiere, entonces eso es psicológico, es cuestión de sentarse a dialogar y hablar las cosas tal como son. ¿Por qué no quiere? ¿Ya no me amas? ¿Ya no te sientes que te atraigo? ¿Ya no te es placentero tener relaciones? Y él, mi modo, tiene que respetar esa postura. Tiene que respetar. ¿Va? Ahora, si la persona no quiere, no es que no pueda, sino que no quiere, por rebeldía, por odio, por lo que sea, bueno, entonces él tiene que prepararse para lo que venga. Lo más seguro es que tendrá que distanciarse de ella. Todo tiene su respuesta. Lo que pasa es que los que tenemos problemas emocionales siempre queremos buscar las cosas por la vía más corta. Carecemos de tolerancia, de comprensión, de entendimiento, por ese mismo maldito egoísmo que todo lo queremos solo para nosotros. No, es que eres mi mujer y eres casada, y como dijo el padre, allí sí que acaba el padre, lo que dijo, que hasta la muerte, no, ni madre. Aquel dijo esas pendejadas porque no es el que iba a aguantar la caballada. Aquí no es hasta la muerte, aquí es cuestión de razonar. Hay cosas que no se pueden. Yo sé que todo mundo que se casa
Yo dábamos unas charlas en Oaxaca, en Tuxtepec, Oaxaca, sobre el matrimonio. Sé que todos los que se casan llevan un ideal. Pues sí, pero eso no basta. Llevan una idea de hasta la muerte estar casado. Eso no es suficiente. Lo que mantiene a una pareja hasta el final, como dijo el apóstol Pablo, es el amor espiritual, el que más carece la sociedad. Por eso Jesucristo, cuando habló en Cesarea, dijo esa palabra: en los postreros tiempos, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar, se va a acabar. Y es el único factor que hace que dos personas se agarren de la mano y no se vean cara a cara, que pongan un punto de referencia y se digan los dos, hacia allá vamos. Y los vamos a caer y los vamos a levantar, pero con el amor. Ya sin amor, se chingó todo. ¿Eh? Ya se chingó todo. Y por conveniencia, eso está cabrón. Si está cabrón por conveniencia venir al grupo, ¿cuántas compañeras no han visto ustedes que vienen? Porque los hijos los mandan, ya no la aguantan. ¿Cuántas compañeras han visto ustedes o compañeros que vienen porque en su casa ya no los aguantan? Pura conveniencia. No, aquí se viene por necesidad. Y cuando una pareja van a caminar de la mano, la primer pregunta que tienen que hacer, que es la que yo les hago cuando llegan los dos: óigame, tenemos problemas conyugales, ¿y cómo ves? Dice que ya, como que tenemos problemas, ya no los entendemos y los agredimos y esto. Ajá. Los dejo que hablen. Vaya, esta pregunta va para los dos. Y después va a ser individual. Y por último va a ser con los dos. ¿Cuál es? Me dicen un puño y cosas. ¿Se aman todavía? No, pues yo ya no a él. ¿Y usted? Yo sí. Ahí ya se chingó la cosa. Ya se chingó. Es que deben de ser los dos. Deben de ser los dos. El amor en la pareja es como las dos piernas de alguien. Yo tengo una pierna mal y así caminaré desnivelado. ¿Qué otra cosa va a ser? Así va a ser. Así. Ustedes no, la tienen a la par. Ah, pues así es el amor en la pareja. Una pareja, para que camine de la mano, hombro a hombro, se necesita el amor de los dos. No, pero es que yo la quiero a ella y ella no, pero yo no te quiero ya. Y ya. Mi amor. Uno tendrá que salir reventado. Y es mejor que uno que los dos, ¿no? Es que las cosas hay que verlas con mente adulta, pero todo lo queremos arreglar con pendejadas que los han enseñado. Me decía una pareja, dice que estamos yendo a unos retiros, a unas oraciones, y lo estamos confesando todos los días, y creo que sí, el amor van a ser. Ay, cabrón, ¿quién les ha dicho que comiendo de 50 hostias van a ser el amor? Si la harina no tiene nada que ver con el amor. Ah, no, pura chingadera. Si el amor espiritual Dios lo pone en el corazón, y cuando Dios, ve las palabras que dijo Jesucristo, para que te les quede claro, lo que Dios une no lo puede desunir el hombre. Cuando dos personas se enamoran, nadie la va a evitar. Mira, hija, que no estás viendo ese cabrón que tiene tatuajes. Sí, mamá, por eso lo quiero. Mira, te va a chingar, no te vayas con él. No, yo me voy, yo lo adoro. Tú es que lo ves feo porque no estás enamorado. Yo sí lo veo bonito. Y ahí va, y los dos, y viven. Va. A eso se refería Dios. Dios nunca vino a decir que si firma dos papeles, unos papeles. Dios nunca presentó las cosas en papeles, en cosas materiales. En el amor espiritual. ¿Eh? Existe el amor físico, el amor psíquico y el amor espiritual. Hoy el 93% de parejas viven por el amor físico. Y cuando Dios determina la belleza y la atracción, valió madre. Oh, el amor espiritual, el que todo lo entiende, todo lo comprende, todo lo tolera, todo lo soporta y todo lo acepta, dice el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios. ¿Eh? Con el amor todo se soporta, con el amor todo se hace suave. Pero ya cuando uno de los dos, no, así no. Cuando yo encuentro una pareja y dice, no, fíjate que todavía los amamos, ah, bueno, aquí les van las herramientas cómo ustedes tienen que tratar para que no se pierda ese amor que todavía sienten y el que los mantiene unidos. Esas desavenencias que cuales ustedes han consultado, eso se va a superar, pero háganle de esta forma. ¿Eh? Platiquen, mímense, dense afectividad, dense cariño, salgan juntos, paseen juntos, dense sus horas. ¿Tienen cuántos hijos? Tres. Dejen un día a los hijos por allí, ustedes dedíquense su par de horas solo a los dos.
ya que en la casa pues están los hijos, si no se puede, váyanse, dedíquense más tiempo, como que ustedes están ambos olvidando. No dejen que ese amor se termine. Ya es otra explicación. Pero cuando uno de los dos ya no se ama y el otro sí, ¿cómo le voy a decir que se vaya a una cafetería para que se agarren a putazo? No, así no es. Así no es. Oh, mira, ella no te quiere o él ya no te quiere. Es cuestión que le vaya buscando, porque así no va a funcionar. Lo único que va a hacer es que cada vez que uno de ustedes estire la mano se va a sentir dañado. Ya eviten eso. Si ya no se aman, tampoco se agredan. No se agredan. Son seres humanos, son hijos de Dios, se merecen un buen trato. Y el buen trato va a comenzar con lo que se dé cada quien. Pero así luchando por algo que ya no existe. Es más, y la mayor parte de parejas que les sucede eso, ustedes eso lo van a ver como una tontera. Pero en la realidad, eso tiene un sentido sólido. La mayor parte de parejas que a los cuantos años empezaron a patalear, que ya no se toleran, ya no se quieren, eso por lo general, desde que se casaron, no se casaron con el amor genuino, el amor espiritual. No, se casaron por otras cosas. Es lógico que no duró tanto tiempo en que salió la verdad a la luz del sol. ¿Vale? Esa es la verdad desde el comienzo, y muchos no lo quieren aceptar así. No, es que fue una vez que me pegó una patada, por eso dejé de quererlo. No es cierto, hombre. No es cierto. Cuando dos personas se aman, se pueden agarrar putazos y ahí van. Bien o mal, todas arañadas, pero ahí van. No que echándole culpa a los putazos y que no me daba dinero y que se fue con los... No es cierto, hombre. Yo conozco parejas que han habido. Yo una vez asesoré una pareja de tanto, solo voy a contar esto para pasar a otra pregunta. Que el esposo, en una cuestión de cólera, de reacción, mató al hermano de su mujer. ¿Sí? Y caminaron. Y después sucedió otra cosa de la esposa con la familia de él. Y todavía están juntos. ¿Eh? Para que vean lo que es el amor. Siempre el amor da una salida a las cosas. Siempre. No, hombre, si hay uno que por qué no le llevó un ramo de flores el día de su cumpleaños, le está pidiendo el divorcio. ¿Será amor eso? Eso no estaban por amor, estaban por pendejada. Que le estuviera celebrando cada año sus aniversarios en el top, en cualquier restaurante. Y cuando ya no le llevó a cabo eso, dame el divorcio, cabrón, ya no me quieres, no me trajiste ni flores, que no sé qué. Pretexto, pero es que ya la cosa venía mal. ¿Otra pregunta? Cuando hay un desgaste tremendo y hasta el perro no nos quiere, ¿cuál es la terapia para ya? Repita la pregunta toda. Cuando hay un desgaste tremendo y hasta el perro no nos quiere, ¿cuál es la terapia familiar que seguiré para cambiar? Fíjense ustedes, ¿se dan cuenta? Eso tiene que ver con lo que acabo de estar hablando, un 90% de esa pregunta. Cuando hay un desgaste y que ni el perro los hace que entendamos, o que ya lo dice ahí, ¿qué es la terapia familiar? No hay ninguna terapia familiar. La primera pregunta que tienen que hacerse es, ¿por qué llegan a ese extremo de que ya no se entiende, que se agreden? Ya no hay amor. ¿De qué otra manera pueden vivir? ¿De qué otra manera? No me van a decir que si el otro tuviera 3 ranchos y 5,000 cabezas de ganado y la otra tuviera unas agencias de coche, eso lo va a hacer mantener unidos. Peor, uno se va a ir para la Europa del Este y el otro para la Europa Occidental, pero no van a andar juntos. Lo material nunca sirve para eso, ¿no? Ahí es donde está la equivocación. Se van a oraciones, no sé qué. Cada cosa con cada cosa. Yo no estoy diciendo que esos grupos de oración no ayudan, pero eso hay que saber para qué es. ¿Para qué es? Lo dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 18, por ahí por el versículo 26. Lo dice Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad, y lo dicen ustedes en el capítulo 4 y 5 de la etiología de la enfermedad.
oración es personal. Yo cuando me encierro en mi cuarto para orar es para yo tratar de equilibrar esas angustias, esas desesperaciones que me agarran. Señor, échame la mano, soy alcohólico. Yo, que yo sepa, mis oraciones van a ayudarme a tener una relación bien con mi hermano jesuita X que tengo conflicto. No, cabrón, ahí tienes que enfrentar y reconocer que le diste vuelta y andar a pedir disculpas. Y ahí el otro güey, vamos a ver cómo está para que te perdone. Y si va a aceptar tu amistad, tu disculpa, ¿ustedes creen que eso lo voy a arreglar con un 10, Padre Nuestro? No, es que ahí es donde nosotros, nuestra cultura, los tiene bien jodidos. Queremos agarrar. No, fíjate que yo resolví un problema yendo a un grupo de oración. No, si esos son buenos. Si usted va a comulgar, también es bueno. Hay gente que vive a base de tradiciones, pero nosotros los que tenemos problemas emocionales, ¿vamos a vivir a base de tradiciones? No, aquí hay que entrarle, aquí hay que ponerse de frente y ver hasta dónde yo le di vuelta, cuáles son mis errores morales. Les decía hace rato, existen los actos humanos y los actos naturales. Yo no he visto yo que alguien a base de oración corrija sus actos humanos. Cabrón, si ya tiene la costumbre como la tenía yo de robar, va a robar. Va a robar. A no ser que pegue un frenazo y empiece él a darse cuenta que tiene un instinto, tiene un acto humano inmoral, indeseable, y trate de corregirlo. Él lo va a corregir. Y dice uno de los pasos. Dios los puede ayudar, pues sí, pero cuando yo directamente le hablo de un acto humano, no le voy a pedir que me ayude en un acto natural. Eso Dios me lo dejó. Un acto natural es el placer, a mí me gusta el placer. Por ratos me llega la tristeza, por ratos me llega la alegría. Eso no lo puedo evitar, esos son actos naturales. No, los actos humanos. Eso. Díganme ustedes una persona que ya no se entienda y que todo eso, fíjense bien. Porque por lo general, cuando una pareja no se entiende y tiene ya grandes conflictos, que llega un momento que ni el perro tiene paz en esa casa. Fíjense bien. Hay que revisar que en esa casa hay años que vienen con problemas, ya sea económicos, sociales, morales, de conducta, religiosos. ¿Ustedes creen que va a venir un terapeuta? Bueno, yo puedo venir, vaya, y les digo, no, miren, agárrense de la mano, siéntense, ve, quédense viendo, ríanse, véanse sus cualidades. Ay, cabrón, pero si esta no tiene. Pues sí, si tal vez tiene un coeficiente intelectual de la chingada, nunca le va a ver las cualidades a la mujer. La única cualidad que va a sentir él es cuando ella se deje tener relaciones sexuales, porque culturalmente tenemos ese problema. Todos lo sentamos en lo sexual. Es más, ustedes son testigos de eso. Yo he sido una escucha de esos problemas. Ustedes sí son testigos, lo viven. Es que no quieres tener relación conmigo porque ya no me quieres. Bien, dime cómo juntan las dos cosas. Ay, cabrón, si para tener relación sexual con una mujer no es preciso querer. Lo que necesitas es tener ganas.